Internacional, y en esta oportunidad tenemos talento internacional, y es que me encuentro con cuatro desafiantes aquí en la Ciudad de la Cordialidad. Vamos a comenzar con las mujeres, y aquí me encuentro con la flaca Trujillo. ¿Cómo están tratados en la Ciudad de la Cordialidad? Lindos, amo los venezolanos, de verdad que ha sido muy gratificante conocerlos y sentir ese amor que nos dan acá en Venezuela. Es la primera vez en San Cristóbal, entonces de verdad estamos matados. Bueno, te iba a preguntar el frito andino, pero casi no ha hecho frío andino. Bienvenido, Vanessa, a la Ciudad de la Cordialidad. No, yo pienso que es el clima perfecto, ni frío ni calor. En mi ciudad, en Pereira, hace este mismo clima. Estoy matada, me siento como en mi casa, la gente es hermosa. Y como dices tú, la cordialidad se les ve a todos por encima. ¿Qué tal las mujeres tachirenses? Buena pregunta, llegaste al punto donde era, pues. Aquí tenemos una muy hermosa. Dawis, ¿tú qué piensas de mi amiga que está aquí entrevistándonos? ¿Verdad, Dawis? Pues, no, yo sé que me caso con la presentadora. Ah, bueno, va a haber matrimonio, muy pronto va a haber matrimonio. Coméntenos un poco de lo que vienen a hacer aquí en la Ciudad de la Cordialidad, por supuesto. Bueno, nosotros vamos a participar en la carrera Sobrevive 5K, que es este sábado, 23 de enero. Es una carrera que tiene obstáculos tipo desafío. Entonces queremos otra vez revivir esos momentos que nosotros vivimos allá y por supuesto que los venezolanos sientan lo que nosotros sentíamos en India. ¿Ya comieron pisco andino? No, todavía no, apenas vamos a empezar. Voy a comer la comida típica de aquí. Y bueno, estoy muy ansiosa porque quiero probarlo todo. Bueno, invito a todas esas personas a que vayan al Sobreviviente 5K y a que asistan en la Ciudad de la Cordialidad. Bueno, amigos del Táchira, San Cristóbal, los invito a correr el Sobreviviente 5K, la carrera más extrema de Latinoamérica, para que me derroten a mí, a Dawis, a Vanessa, a Carolina, y te invito a ti a que corras conmigo. Yo te llevo de la mano, te he oído pasar los obstáculos, no hay problema. Vamos a ir. Invitar también a todas esas personas a que sigan en las redes sociales. A cada uno de ustedes, tus redes sociales para que te sigan. A mí me encuentran como arroba Dawis Martínez, ya saben, en Instagram, en Snapchat también Dawis Martínez, Twitter Dawis Martínez. Y quiero invitar a todos los taquirenses para que el día sábado 23 de enero se vinculen a la carrera y se enfrenten y tengan un verdadero desafío, así como ya nosotros lo hemos tenido. Un abrazo para todos. Por último, el mensaje de cada uno para Zona VIP Web. Bueno, le quiero decir a toda la gente de Zona VIP que por favor estén ahí conectados y que si pueden me lleven una arepa rellena a la carrera. Bueno, a todos los televidentes de Zona VIP un abrazo, que sigan conectados y que yo sé que si volvemos a San Cristóbal ellos van a estar muy pendientes. Bueno, a toda la gente de Zona VIP les mando un saludo, a toda la gente que nos ve de parte del Tiburón del Caribe. A ti, mi amor, estás muy hermosa. Y muchas gracias por la entrevista, se cuidan. Y por último, un mensaje para todos los tachirenses, un beso y un abrazo y gracias por ese cariño, tu teléfono, mi amor. Yo sé, los invito a que interactúen en las redes sociales, estamos como arroba Zona VIP Web. Recuerde que siempre apoyamos el talento regional, nacional e internacional. Será hasta una próxima oportunidad.